Bienvenidos amigos de Shock. Se viene la secuela de una de las películas más importantes de los años 80, una película que fue un hito no solo de su era, sino de la historia del cine. Esta película fue un antes y un después. Estoy hablando nada más y nada menos que de Blade Runner. La secuela que se está por estrenar se llama Blade Runner 2049. Y yo me hago las siguientes preguntas. Por un lado, ¿por qué es tan importante la original Blade Runner de 1982? ¿Por qué tardaron 35 años en hacer una secuela de esta película tan importante? ¿Y cuál es el equipo detrás de la secuela? Como dije antes, Blade Runner es una película de 1982 dirigida por Ridley Scott, este director británico genial que quizás conozcan por películas como Alien, Gladiador, la más reciente Prometeo o incluso El Reino del Cielo con Orlando Bloom. Un director increíble, y la película de 1982 es una adaptación muy libre de un libro de ciencia ficción muy importante de 1968 del escritor Philip K. Dick llamado ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? ¿Por qué se llama así? Bueno, la historia está centrada en los sentimientos y en la búsqueda de la humanidad de humanos sintéticos. La historia está ambientada en un futuro distópico muy, muy terrible en el año 2019 en Los Ángeles y nos cuenta cómo los humanos coexisten con una miseria gigantesca por el lado social, pero con avances increíbles por el lado científico. Esto hace que se hayan creado humanos sintéticos que tienen una vida de aproximadamente 4 años y después se mueren, dejan de existir. Son como, tienen una obsolescencia programada como si fuesen electrodomésticos. La cuestión es que algunos de estos humanos sintéticos llamados replicantes roban una nave, se amotinan, toman una nave espacial, vuelven a la Tierra con el fin de buscar a sus creadores y preguntarles por qué viven tan poco y pedirles que por favor les alarguen la vida. La cuestión es que hay un aparato regulador de estos humanos sintéticos llamados replicantes que se ocupa justamente de traquearlos, de buscarlos y de asegurarse de que no pierdan el control ni se rebelen contra la humanidad. Para eso existen esta especie de detectives, policías, llamados Blade Runner, que se ocupan de retirar o matar, lisa y llanamente, a estos humanos sintéticos fuera de control. De eso se trata la película original y ahora después de 35 años, mucho, mucho tiempo después, viene finalmente la secuela llamada Blade Runner 2049, que nos cuenta la historia de un nuevo Blade Runner que se topa con un secreto que pone en jaque a toda la humanidad y por eso tiene que buscar al Blade Runner de la protagonista de la película original, que es ni más ni menos que Harrison Ford. El personaje era conocido como Rick Deckard. Y lo único que sabemos del personaje nuevo es que se llama K, a secas. Hablando de Blade Runner, la original, una de las mejores cosas que tiene es justamente que fue la encargada de crear un género completamente nuevo dentro de la ciencia ficción, un subgénero de la ciencia ficción llamado cyberpunk, que se destaca por mostrarnos un futuro muy turbio, donde hay mucha desigualdad social, pero hay avances científicos increíbles. Y por el lado negativo de la película original, que no hay mucho que decir negativo, pero tenemos, por un lado, el final feliz que le impusieron los estudios a la versión original que se estrenó en cines, que después, por suerte, se eliminó de la versión que se estrenó a principios de los 90, que fue el corte del director. Después también los problemas, muchos problemas que hubo durante la producción entre Harrison Ford y Ridley Scott. Había mucha pelea entre ellos dos y también entre Ridley Scott, el director, y Philip K. Dick, el autor del libro original, porque estaba muy descontento con cómo estaban adaptando su historia. Aunque eso no nos afecta en absolutamente nada, seamos sinceros. Y ahora, refiriéndonos un poco a la secuela, Blade Runner 2049, entre las mejores cosas podemos mencionar, por un lado, el equipo que está detrás de esta película, el director Denis Villeneuve, conocido por películas como Prisioneros, Sicarios o la muy reciente Arrival, La Llegada. Y también los tres cortometrajes que se estrenaron a modo de precuela de la secuela, justamente tres cortometrajes que nos cuentan lo que pasó entre la primera y la segunda que se está por estrenar. Entre las cosas que no me emocionan particularmente de esta secuela es que, primero, no va a contar con la banda sonora de Evangelis, ni de la original, ni con una banda sonora nueva por parte de Evangelis en lo absoluto, lo cual era vital en la película original. Y finalmente que, si bien Ridley Scott va a oficiar como productor ejecutivo de la película, no la dirige él, lo cual es una tristeza. Dicho todo esto, puntualmente lo que me preocupa un poco es para destacar son los cambios estilísticos entre la versión original y la nueva secuela que se viene, porque el cyberpunk es un género muy, muy opresivo, muy podrido. La original era una película que estaba llena de claroscuros y sombras muy, muy espesas, mucha suciedad en el aire y en los sets, y no es lo que estuve viendo en el tráiler, se ve todo bastante, mucho más pulcro. Pero bueno, hay que ver. Es interesante también que Denis Villeneuve lleve la película y la estética en una nueva dirección, pero bueno, el resto será ir
ir a verla y sacar sus propias conclusiones. Dicho todo esto, vale más que la pena ir a ver esta secuela. Yo la voy a ir a ver, les recomiendo que la vayan a ver. Vean la original si no la vieron. Otra cosa interesante de la secuela es que está basada en una historia, una idea original del guionista de la película de 1982. Así que, personalmente, espero que la película esté al menos a la altura. Quizás es pedirle mucho, pero bueno, estoy seguro de que no va a decepcionar.